Roberto, sensaciones del partido, realmente muy contundente para tus chicas y muy definitorias en todos los saques. Sí, sobre todo los dos primeros sets, el tercero creo que Náutico empezó a jugar mejor, sobre todo con el saque, y nosotros tuvimos muchos errores no forzados. Pero bueno, a la mitad del primer set ahí surgió un poquito más de defensa y de saque y lo dimos vuelta. Y bueno, ahora esperar el domingo que viene a normal, después gimnasia, va a estar parejo. Es un torneo dentro de cuatro equipos, digamos, cortito. Sí, se hizo el primer playoff de 8 y cuando quedaron 4, bueno, se cambió el formato del año pasado. A mí mucho no me gusta porque puede no haber semifinal o quizás hasta no haber final. Salvo que lleguen los dos equipos a la última fecha con todos los partidos ganados y ahí, bueno, sí, pero... Bueno, hay que ganarle a todos, para salir campeón hay que ganarle a todos, así que no hay que quejarse de nada. Un partido seco, cancha neutral, y van sumando puntos, y el que más puntos saca, así, simple. Y encima son seguidos, te entrecruzá con equipos también fuertes, como en el caso de normal, así que hay que lavar bien la cabeza y limpiar algunos errores que vos puedas haber visto. Sí, con normal este año tuvimos grandes partidos, fueron todos 3-2, y con gimnasia también, así que bueno, va a ser muy parejo todo, este partido va a estar muy lindo también, pienso que va a ser parejo. Bueno, vamos a ver, también el tema del puntaje, al ser, si ganás 3-0 o 3-1 te llevas 3 puntos, pero si ganás 3-2 ya se divide, son 2 puntos para el que gana y 1 para el que pierde, ahí puede haber diferencia también, o sea, es importante ganar y ganar 3-0 o 3-1, así que no puede bajar los brazos nunca. Creo que andamos un poco nerviosos, un poco atados. Luego con Sonder, que es uno de los equipos más fuertes. No salieron las cosas, en el último set pudimos levantar un poco. Pero bueno, hay que seguir trabajando y pensar en lo que viene. También en el tercer set, las chicas se tomaron más confianza y lo levantaron. Sí, pasa mucho por la confianza. Hay que seguir laburando un montón de cosas de vóley, pero por ahí es un equipo muy joven, un equipo que arrancó este año, arrancamos este año con el laburo, con Pablo, el otro entrenador. Entonces hay que ir, seguir afianzando todo el tiempo. Si bien mostramos buen nivel durante el año, no lo pudimos plasmar, pero bueno, una cuestión de sentirse un poco más confiado, un poco más seguro también. Bueno, Lolo, qué partido, qué final en estos 5 sets. Hasta último momento no sabía para quién quedaba este punto. Sí, así fue. Bueno, mejor. Si es final, mejor que sea así y no que sea 3-0 fácil. Para el bien del vóley es mejor un partido así apretado que partidos fáciles y que no digan nada. Esperemos que en el próximo partido haya mucha gente, que le digan que fue un buen partido para que no haya poca gente, sino que haya mucha y esto esté bueno, ¿no? Sabías que iba a ser un partido jugado y complicado de a momento. ¿Era como lo planeaste, lo fuiste modificando a medida que iban transcurriendo los sets? No, tuvimos que modificar desde el inicio, porque pensábamos entrar con una formación que una de las chicas que tenía que entrar no vino. O sea que ya tuvimos que empezar con el sexteto que no habíamos pensado. Y después cuando, bueno, ganamos los dos primeros, lo pudimos sostener, pero cuando perdemos el tercero, decidimos cambiar a partir de ahí.
Y bueno, la realidad es que tuvimos que ir remando y remando. Por suerte pudimos llegar a la orilla, pero el equipo en sí luchó. Sí, no sé si jugamos bien, creo que no, pero luchamos. Que... Viéndolo de afuera era... Bueno, pero 2-0 claro. Y que se nos escape así como se nos escapó. Si bien los dos que ganamos también fue... Nunca jugamos lúcido, ya te digo. Llegamos con... A veces sale bien, o sea, a veces uno llega... Yo tengo experiencia que puede llegar perfecto y te sale mal. A veces llegas mal y sale bien. Hoy llegamos mal y jugamos más o menos, pero lo bueno es que llevamos el partido a casa. ¿Y este método de partido, de cuarto de final, te gusta, no te gusta? Yo no. Acá hay que saber cómo va a ser el torneo y después planificarlo y adaptarse. Si tengo que decir, probemos y está bien, qué sé yo, hay que jugarlo y ojalá se nos dé. Alejandro, sensaciones del partido tan luchado, tan jugado y de momentos complicado también. Y ahora el final amarga, porque los dos primeros sets empezamos muy mal, no empezamos como lo habíamos planeado, uh-huh. Y después el punto 15, cuando nosotros empezamos a mejorar, pero ya a la tarde nos sacaban diferencia de 4, 5 puntos y terminamos siempre ajustados, pero fuimos remando atrás. Después nos acomodamos y el tackle, viste cómo es. Sí. Puede ser por cualquiera de los dos y de hecho se definió en un error al final. Nada, sí. Los dos primeros sets no eran como lo había planeado. ¿Sí? Modifiqué después sobre el final y nos ajustamos bastante sobre lo que habíamos entrenado. Uh-huh. Cambiamos el saque que yo había planeado sacar de una manera, lo volví a cambiar, que fue lo que nos había dado resultado en los otros dos partidos que jugamos con ellas. Pero bueno, ya habíamos perdido los dos primeros. O sea que después salimos a remontar los últimos dos. Uh-huh. Sí, pero en los últimos dos es como que las chicas... tuvieron otro oxígeno, otra cabeza y lo mantuvieron y lo pensaron de otra manera. Se acomodaron bastante con un equipo, puso un equipo más grande de edad, entonces con más experiencia se acomodaron bastante con eso, con la parte del bloqueo y defensa. Sí. Sacamos bien sobre los finales y bueno, después fuimos al Tigre. Esta metodología que se está creando con esta final, ¿te gusta, no te gusta, te parece justa, injusta? A mí particularmente no me gusta, fue una de las cosas que comenté. Me parece que hacemos tanto sacrificio durante todo el año para que se defina en tres partidos a muerte súbita. Uh-huh. ¿Entendés? Fíjate que acá llegaron los cuatro mejores equipos de la ciudad, todos haciendo el mismo esfuerzo y se muere en tres fines de semana en un partido único. ¿Sí? Porque este partido, por ejemplo, fue 3-2. No sé, después tendríamos que jugar otro más y ver quién pasa la zona, la serie. Claro. Bueno, no, a mí no me gusta. O sea, a ver, no nos queda otra cosa más que acomodarnos en este momento. Pues ya está, pero hasta cuartos de finales jugamos ida y vuelta. Claro. Sí, y lo más importante que fue, nosotros habíamos preparado todo el año para jugar semifinales, porque esta es la realidad, habíamos preparado esto. Bueno, y ahora, hoy por ejemplo, perdimos un partido y dependemos de los otros dos y dependemos de un resultado. Uh-huh. Siempre. Sí, es una metodología nueva, se está haciendo a nivel internacional y bueno, la están aplicando ahora acá. Nosotros, igual, esto es lo que pienso yo, ya lo comenté, no sabíamos que el torneo iba a ser así. Nosotros habíamos programado el torneo para que sea un torneo largo. Sí. Y después... No, exactamente, sobre los finales más todavía, claro. Porque es la parte más importante. Fíjate que la Liga Nacional tenía todo, se juegan de esta manera.